Viva la Música nos hemos acercado hasta Mérida para conocer a su coro. Resulta que no se cantaba nada en los funerales y entonces unos cuantos decidimos formar un poco de coro para iniciar las canciones, sin más. Y entonces Javier Celigueta, que era muy entendido de música y cantaba muy bien, se puso de director a dirigirnos. Estuvo unos cuantos años, nos enseñó a juntar las voces, nos enseñó a afinar, nos enseñó lo que sabía muy bien. Después ya de que esté, pasó a una monjica que nos enseñó también, nos afinó mucho las voces, que era María Jesús. Y después ya pasamos a la directora que tenemos ahora, que es una monada de criatura. Estamos encantadas con ella, nos dirige muy bien. El coro está muy junto, que eso es muy importante. Y así estamos, es un coro muy pequeño que no tiene mucha importancia, pero que lo hacemos con mucha alegría. Realmente no tengo recuerdo la primera vez que vine al coro, pero sí que entré, bueno, con mi madre y mis hermanas. Mi hermana mayor tocaba la guitarra y mi hermana la gemela cantaba también. Cantábamos, sí, todas las chicas de la familia veníamos a cantar. Yo creo que siempre lo hemos llevado, en mi familia la música ha estado siempre muy presente. Hubo un momento que somos cuatro hermanos, los cuatro hermanos tocábamos instrumentos y bueno, mi hermano tocaba el clarinete aquí en la charanga del pueblo y nosotras, bueno, pues piano, guitarra, flauta travesera, un poco... Pues es, yo creo que es todo, porque sin la música, pues como la guitarra, tanto el acordeón, que también ayuda mucho a poder cantar mejor y más alegres. Empezamos a cantar un funeral, nos gustó y hemos seguido hasta hoy. Y todo el que se muere le cantamos y muy bien. Pensamos que lo hacemos bastante bien.
bueno, pues surgió el momento cuando hicimos el 25 aniversario ya, que bueno, fue el 26, no pudimos y lo celebramos el 26, y bueno, necesitaba una mano, que le echase una mano el director que había entonces, y bueno, me pidió un poco de ayuda y bueno, pues hicimos ahí un mano a mano, y a partir de ahí, pues bueno, fue un poco ir prestando momentos, ayudarle, y poco a poco, pues Javier se fue y me quedé yo. Todas las canciones, igual de iglesia que de, pues, de entretenimiento. El otro día estuvimos en Santa Cecilia también y estuvimos cantando por los bares y bueno, pues la música y las voces. Pues siempre hemos cantado con la música porque estaba María José, que ya cantaba en el coro en la iglesia, llevaba también muchos años, le gusta mucho la música, no sé qué tiene su guitarra que suena como ninguna. Después nos vino Javier Estarriaga, el otro Javier Litago, que no sé cuál es el primer apellido, este es el segundo. Y poco más, hay unas cuantas guitarras que también lo hacen muy bien. Yo entraría con 13 años, 14. He vivido con ellos auroras, villancicos, todo. Supongo que la mayoría no tendrá música o tendrá un... No, no. Bueno, trabajamos mucho a oído, la memoria que les funciona de maravilla y hoy en día con el WhatsApp, el móvil, bueno, es un adelanto que hay que ensayar una canción, se manda por el grupo y escucharla varias veces para el viernes. Y bueno, vamos adelantando trabajo. Un grupo primero de chavalas jóvenes, siempre con la guitarra, y después seguimos con la guitarra, siempre con la guitarra. Sí. Pues a ver, cantamos en auroras, cantamos en villancicos, navidades, Semana Santa, fiestas del pueblo, y bueno, yo creo que... Y auroras que llevamos, vamos a los pueblos a cantar auroras cuando toca la concentración de auroros. Hubo una temporada que había una chica que tocaba las castañuelas, que era Carmen Aramburu, y también nos ha... pero se murió pronto y no nos pudo seguir. Y actualmente pues tocan tres o cuatro guitarras muy bien. Viene un chico del norte, que no sé cómo llega, pero llega todos los viernes y vamos. Sí, todos los viernes, bueno, hacemos los ensayos los viernes y todos los viernes, pues bueno, poco a poco, con paciencia, hemos mantenido. Luego esta gente no falla nunca, porque son súper responsables y muy comprometidos con el coro, con nosotros mismos, porque la verdad que tenemos un sentimiento de equipo muy grande, y con el pueblo. Que ha sido una experiencia, yo creo que nos ha afectado a todos, porque bueno, hicimos un vídeo cuando estuvimos confinados, y bueno, bien, pero nos ha costado volver. Y seguimos con las mascarillas, como has visto, no nos quitamos la mascarilla para nada. No llegas a las notas, yo por lo menos, pero bueno, es diferente completamente. No se entiende tanto, creo yo, no sé, es completamente distinto. Thank you.
la verdad que no lo sé. Yo creo que la gente joven tiene miedo al compromiso, al tener que estar todos los viernes o tener que cumplir en una misa de fiestas grandes, porque al final se ha salido por la noche y hay que cumplir al día siguiente. Entonces es un poco de... Yo creo que eso es lo que pesa un poco a la gente joven, porque luego sí que es verdad que en auroras o en conciertos que hacemos se une mucho la gente a cantar y a vernos. Y... Yo tenía principios de música, toqué el violín en mis tiempos, mal, poco, pero bueno, dábamos los conciertos aquí. Después toqué un poco el piano, que también me acuerdo algo, pero poco o nada. Y esa música es la que sabía. También hay alguna que sabe en el coro, pues son maestras y saben un poco de música, pero nada más. Todo a oído, pero hay unas voces tan preciosas, dos sobre todo, que una es Conchi Pérez, que ha tenido siempre y tiene una voz privilegiada, y Angelines, por bajo, una maravilla. Y claro, las demás ayudamos en lo que podemos, poco más. Tenemos los 25 años del coro y la verdad que hubo un cambio, como ha dicho Rosa, que estaba Javier de director y luego se puso Alicia, porque Javier ya dejó por los años, fue pues también, el cambio fue un poco así, distinto, pero muy bien, también muy bien. Bueno, pues de momento la verdad que la pandemia nos ha parado mucho calendario, casi no nos juntamos para nada. Ahora, pues bueno, hemos tenido Santa Cecilia, que bueno, por dar un poco de energía a nosotros mismos, hemos estado ensayando unos días, pero claro, cada vez que hay una subida de contagios y tal, a mí me da miedo ensayar con ellos por mi trabajo, soy maestra y estoy con muchos niños, y bueno, pues lo hemos tenido un poco, ahora sí, cuando hemos empezado algo, pero en vista de lo que está viniendo otra vez, pues... ¿La transición? Sí, sí, ha habido una transición muy bien. Grande, claro, cada cual en su edad y en su época, pues claro, ha sido bien para mí. Bueno, les hago innovar bastante, porque luego les meto canciones impensables, la lambada en portugués o... Bueno, vamos cambiando, no va a ser todo canciones de misa. El tema de cantar en otros idiomas supongo será complicado de gestionar, ¿no? Bueno, pero son momentos de mucha risa. Porque bueno, portugués aquí no sabemos nadie, pero improvisamos. Bueno, pues yo creo que a todos nos da un poco de vidilla, pues yo qué sé, hay veces que les pongo a hacer percusiones y a lo mejor me pueden decir en un principio no, no, y luego cuando ven que van saliendo cosas y tal, pues es diferente, les cambias un poco el chip de lo de siempre, de la rutina. A Lisboa en tren de lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba que después al compás del chacachá del tren. Qué gusto da viajar cuando se va en estrés, pues parece que el amor con su dulce vaivén produce más calor que el chacachá del tren. Al regreso de la tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor, el vidente me picó muy convidado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás del chacachá del tren, que mucho da viajar cuando se va en el tren, pues parece que el amor no es un mundo baile, produce más calor que el chacachá del tren. Pues en un año normal, ahora estaríamos ensayando para los villancicos del Monasterio de la Oliva, que nos reunimos los pueblos de alrededor. Y bueno, hubieran sido reyes aquí, que en Navidad se celebra mucho. Sí, pues tenemos siempre actuaciones, y si no, nos las buscamos, ¿eh? Algún concierto para el pueblo,
hace dos años, hicimos un concierto con las mujeres, con la Asociación de Mujeres, en concreto las sevillanas, y con los gigantes. Preparamos un concierto para el pueblo. Nos buscamos cosas. Y espero que hayan disfrutado tanto como yo de estas voces del coro de Mélida. Nos vemos en un próximo programa, aquí en Zona Media Televisión, su televisión comarcal.